día sábado vamos a tener un evento para toda la familia, para las mascotas, para los abuelitos, para los papás, para los niños. Vamos a tener un encuentro, una feria gastronómica de moros y menestras con todas las innovaciones que se han ingeniado de los restaurantes más importantes de la ciudad. Tenemos feria de emprendimientos, tenemos también artistas locales, música, así que va a ser un evento maravilloso, además de gratuito, como le gusta a la gente de Guayaquil, ir a disfrutar en familia sin mucha complicación. El jurado es un jurado técnico que va a calificar una parte, como chefs, todos son chefs, lo del jurado técnico, también hay un jurado no técnico que son aficionados a la comida, que conocen muy bien este mundo. Además también va a haber un componente que es la votación de la gente. Entonces es algo muy balanceado para que no hayan tantas personas tristes al final de la votación, sino que se sienta que es algo justo, algo muy, muy documentado. Bueno, bienvenidos, Campeonato del Moro y la Menestra, sábado 17 de septiembre. Están todos invitados, abrimos las puertas de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que sean todos bienvenidos, usted, su familia, y bueno, los esperamos acá en el Palacio de Cristal, Campeonato del Moro y la Menestra, Copa Saboreando. ¿Cómo está? Mi nombre es Jorge Maldonado y representamos a la Casa del Tomahawk. Aquí nos puedes ver con uno de nuestros platos emblemáticos, como la Casa del Tomahawk ha sido tendencia siempre en mantenerle el frase de que todo a lo grande. Manejamos platos con nombres vikingos, ya que nos representa el hecho de tener proteínas de gran tamaño y sabores muy fuertes, como podemos manejar nuestros moros mexicanos, nuestro moro chicharrón, nuestro moro tradicional. Siempre nos gusta mantener estos retos, por eso nuestro restaurante es reconocido como un lugar en el cual manejamos todo a lo grande. Los mejores platos, las mejores proteínas, las mejores salsas. Nos gusta mantener una gran calidad y queremos brindar en esta copa de moros y menestras, como siempre, el Tomahawk va por todo y va a lo grande, eso siempre. Muy bien, me presento, soy Mauricio Erazo, represento el restaurante Entre Moros y Cristianos. ¿Qué nos va a presentar en esta copa? Muy bien, en esta copa vamos a presentar nuestros moros en diferentes presentaciones. Tenemos el moro cristiano acompañado de unos chorizos, moro meloso con unas costillas barbecue, moro pops, que son unas croquetas de moro rellenas, y un plato nuevo de... O sea, nosotros vamos a lanzar un nuevo menú a finales de septiembre y estamos haciendo un prelanzamiento ahora en la feria con dos platos, que son los Moro Pops y el Sexy Moro, que es la unión de dos moros con un queso fundido encima. El 17 de septiembre tienen que venir a probar buena comida, van a ver muchos restaurantes, van a probar muchas cosas, les invito a participar, vengan, ¿sí? El 17 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Buenos días, mi nombre es Connie Parra, estoy representando al Toro Asado con nuestro tradicional y 100% casero sabor. En este momento estamos presentando lo que es el arroz y menestra, sea pollo, carne o chuleta. En este momento tenemos el pollito ahumado. Creo que la de todos los restaurantes, obviamente, ganar, pero dar a conocer un poquito más de nuestra historia y nuestro sabor. Están totalmente invitados este sábado a conocer nuestros platos, nuestros sabores tradicionales. Los esperamos, no se pueden perder ese evento.